¿Quieres estar al tanto de todas las novedades de Roblox? ¿Quieres conseguir Robux de una forma gratuita, segura y legal? Pues entonces todoroblox.com es justo lo que necesitas. En Todo Roblox podrás encontrar todo tipo de información de este gran juego, como noticias, guías, tutoriales, promocodes e incluso cómo conseguir Robux gratis, el sueño de todo jugador de Roblox hecho realidad. Os animo a visitar Todo Roblox, sé que os será de gran utilidad. Link en la descripción. ¡Sí, boludo! Hoy les traigo un nuevo top. Bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Sí, me habéis pedido que salude con acento argentino. No sé si lo habré hecho bien, pero esto se está volviendo un poco raro. ¡Buenardo! Y bueno chicos, lo prometido es deuda. Hoy os traigo un vídeo en el que voy a puntuar y jugar vuestros juegos de Roblox. Y agradeceros por supuesto vuestra tremenda participación, ya que me habéis enviado más de 40 juegos. Os aseguro que me he tirado un par de horas solo probando juegos. Con lo que si vuestro juego no aparece, no os preocupéis, porque habrá más ediciones en el futuro y tendréis más oportunidades de enviármelo. Así que chicos, no voy a hacer más larga esta introducción, que estaréis impacientes de que empiece ya el vídeo. Con lo que prepararos muy perco muy bien, porque os traigo juegos creados por suscriptores parte 2. Comenzamos el vídeo chicos, como no podía ser de otra manera, con un fangame, un juego creado por Nita Pac-Man que trata sobre mí. El juego que nos ha traído Nita Pac-Man es un juego de tipo obi, el cual además sorprendentemente también cuenta con una historia, que es la siguiente. Ianute está editando un vídeo y le da hambre, entonces va a buscar comida a la cocina, pero como es un maldito pobre no tiene para comer, y va a la tienda a comprar algo. Pero como el de la tienda al parecer también es pobre, porque si no no me lo explico, Ianute tiene que arreglárselas para conseguir algo de comer. ¡Joder, qué gran historia! Tío, me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, Toda esta historia que os he contado la jugaremos a través de un obi bastante bien construido. Incluso mi casa es bastante parecida. No del todo, pero tampoco vas mal encaminado. Además, también tiene alguna mecánica que me ha gustado bastante y que me ha parecido muy original para ser un juego de tipo obi. Lo único decir que el juego no está acabado, pero la verdad te animo a continuarlo porque la ambientación es muy buena y pocas veces se ve un obi con una buena historia. Así que bueno, Nita Pac-Man, como puntuación te voy a dar un Ianute de decoración, ya que tienes un juego muy bien ambientado, un Ianute de buena historia, ya que hasta me ha entrado hambre, y un Ianute en construcción, ya que te falta de terminar el juego. Continuamos el vídeo con un juego llamado Mask, juego creado por Roberto Yael. Este juego es un juego de tipo obi, que la verdad me ha sorprendido mucho porque la gran mayoría de vosotros me habéis enviado un obi, curiosamente curioso. Y bueno, este juego trata de hacer que Robert, el protagonista, consiga encontrar su máscara para ser el nuevo dios, y para ello deberás completar 9 niveles de tipo obi. Y bueno, aquí he de decir un par de cosas, y es que me gusta mucho que vuestros juegos, y sobre todo a los obis, les añadáis un poco de historia para que no queden tan sosos. Es un detalle que yo la verdad aprecio bastante, que pocas veces se ve. Y lo siguiente que quería decir es que me ha gustado mucho cómo has situado la cámara dentro del juego, encaja muy bien con el tipo de juego que quieres hacer. Y respecto a la ambientación y decorado, esta es bastante original, además se nota que lo has hecho todo por tu cuenta, cosa que aprecio bastante. Y bueno, respecto a la dificultad del juego, he de decir que me he trabado en algunos puntos, pero por tonto, la verdad. La progresión y dificultad del juego es bastante buena, así que Roberto Yael te animo a hacer aún más niveles. Con lo que como puntuación final te voy a dar un Ianute decorativo, un Ianute de buena progresión del juego y un Ianute de buena historia. Y el siguiente juego, chicos, es un juego llamado Color Fight Space, y este está creado por Ugubo, el cual a grandes rasgos es un juego de pium pium en el espacio, de esos que me gustan a mí. Lo primero que he de decir es que en este juego sí que dependes de jugar con otras personas, ya que es un juego de PvP. Pero bueno, para eso estoy aquí, para ver si conseguimos que todos los que ven este vídeo entren a tu juego y que se lo pasen bien pegándose de tiros. Yo por el momento lo he probado con mi hermano. Tanto mi hermano como yo, de las primeras cosas que nos han gustado mucho es la elección de la música. La música es un goth. La música es un goth tier. De verdad que podría quedarme AFK solo para escuchar la música de fondo, no se te ocurra cambiarla. Y es que la elección musical encaja muy bien con todo el decorado y con toda la ambientación del mapa, la cual he de decir que también está muy bien elegida. Y respecto al combate, tanto las armas como los gadgets con los que contamos están bastante bien, lo único que he de decir es que algunas veces cuando cambias de arma te teletransportas, que la verdad es algo bastante raro. Pero toda la mecánica de shooter y de volar con el jetpack son bastante disfrutables. Así que como puntuación final te voy a dar un Ianute musical, un Ianute decorativo por todo el mapa y por la tienda de skins y un Ianute de pium pium. Continuamos con un juego llamado Pasa la bomba o explota, el cual es un juego creado por Oscarito, y creo que os podéis imaginar bien de qué va, el título no deja lugar a duda. Pasa la bomba o explota trata del mítico juego de la patata caliente, en la cual a un jugador se le da una bomba y ha de pasarla entre los jugadores para poder sobrevivir, y el último jugador que quede con vida, gana.
Muy sencillo. Entre las cosas que me han gustado de este juego es que se nota que no has usado casi ninguna set del catálogo y que lo has hecho casi todo por ti mismo, lo cual valoro mucho. La ambientación sí que sí quizá pueda mejorar, ya que tanto el lobby como el mapa están un poco vacíos, pero bueno, yo creo que esto tiene fácil solución. Unos árboles por ahí, otras flores por allí, algún noob deseándote suerte, no sé, esto queda a tu imaginación. Además, que no sepas cuándo te va a explotar la bomba o que caigan meteoritos mientras juegas le da una tensión que le da aún más diversión al juego. Con lo que como puntuación te voy a dar una puntuación de Unianut Bomba, Unianut Programador, muy bien programado el juego por cierto, y Unianut en Construcción, ya que quizá faltan más mapas y un poco más de decorado. Y el siguiente juego, chicos, es un juego llamado Bobby's Difficulty Chart Obi, el cual es un juego creado por Tukimaster. Este juego es un obi. Vaya, ¿quién lo iba a decir? Uno viene que a medida que vas avanzando, la dificultad también va en aumento, empezando por unas cosas muy simples y tornándose cada vez más y más difícil, hasta el punto de que ha habido etapas en las que me han dado ganas de patear muy fuerte el PC, y luego de 20 largos minutos conseguí pasar las 15 etapas con las que cuenta este juego. Con lo que bien por mí, supongo. Bueno, sobre este juego solo tengo que comentar un par de cosas. Lo primero es que la progresión de la dificultad es muy buena, lo único que de momento hay pocas etapas, pero las pocas que hay están muy bien construidas. La otra es que quizá le falta algo de música a tu juego, he visto que la quitaste por un bug, pero es que la verdad sin música se ve un poco vacío, con lo que espero que lo puedas arreglar pronto. Con lo que Tukimaster, te voy a dar una puntuación de Unianut de buena progresión de dificultad, Unianut en construcción y Unianut minimalista, ya que tiene una ambientación simple pero agradable a la vista. Madre mía, está arrimado. Continuamos el vídeo con un juego llamado Face RPG, el cual es un juego creado por Leche Fantasma. Lo primero que me ha llamado la atención es que este juego comparte algunas similitudes con otros juegos RPG que me habéis compartido. No sé si formará parte de alguna set del catálogo o de algún tutorial de YouTube, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que me ha gustado mucho de este juego es lo bien construido que está, tanto la tienda, el entorno, las armas, los enemigos... Que por cierto, me ha gustado mucho los enemigos, ya que estos son muy característicos. Todos tienen una skin simple, pero están diferenciados por un pequeño detalle, la cara, que al final te revelará cómo de poderoso es un enemigo. Cada vez que derrotes a un enemigo por primera vez, este te dará una espada nueva, la cual te servirá para avanzar de mundo y para poder enfrentarte a enemigos nuevos, ya que si te enfrentas a enemigos muy poderosos y las armas y armaduras adecuadas, pues te reventarán 0 coma. Así que bueno, como puntuación final, te voy a dar un Unianut de decoración muy merecido, un Unianut de buena ambientación musical y un Unianut de juego bien programado, y un Unianut RPG. Y ya para terminar con el vídeo de hoy, os traigo un juego llamado Speed Simulator, el cual ha sido creado por AEON55, bonito nombre por cierto. Este juego es un juego en el que simplemente hemos de caminar, y para mi gusto, extremadamente lento al principio. Pero a medida que recogemos estas bolitas y caminamos aún más, podremos ir aumentando nuestra velocidad y pasar a los siguientes mundos, y para ello tendremos que hacer prestigios, que es resetear nuestro nivel para aspirar a un nivel mayor. Espero haberme explicado bien. Y bueno, básicamente eso sería el juego. Tengo que decirte que me ha gustado mucho que todo el tema gráfico lo hayas hecho por tu cuenta y que no lo hayas robado por ahí. Eso es de buena gente. Lo único que quizá arreglaría algún bug de textura que hay por el suelo, decoraría un poco más el mapa y pondría quizá eventos o algo para que no sea muy repetitivo ir solo caminando. Pero bueno, poco más. En general, has hecho un muy buen juego. Con lo que te voy a dar una puntuación de Unianut de velocidad, Unianut bien programado y Unianut autosuficiente que se hace sus propios diseños dentro del juego. Madre mía, qué Unianut más largo. Y bueno, se acabó el vídeo, toca explosión. Y esto ha sido todo, chicos, el avatar del día de hoy pertenece a It's Ray 8, el cual lleva un conjunto rana que la verdad está bastante guapo, muy bien conjuntado y en general un avatar bastante limpio y muy bien cuidado, enhorabuena. Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal, además de a Molly, mi admin más antiguo, por boostear el canal de Discord. Así que nada, chicos, sin nada más que decir me despido, un saludo y hasta la próxima.